amigos, muy buenas tardes tengan ustedes. Ahora estamos, pero tenemos muchas cosas de qué tratar, sobre todo ahorita, pues desgraciadamente, no quisiera uno hablar de estas cosas, pero pues es muy triste de saber de que un amigo tuyo fallece, un amigo tuyo que ha estado por muchos años, sinceramente, él murió de 51 años, Carlos Pasarín Pérez, un muchacho muy deportista, que estuvo en varios equipos de fútbol de la Liga Amateur, estuvo jugando también en el fútbol profesional con los Mazorqueros de hace varios años, de ahí se pasó a la Alianza otra temporada, por la cuestión de la edad, y pues pasa esto de que lo atacó esa enfermedad de la cual no pudo librarla, no pudo librarla, lamentablemente así pasan las cosas. Nos unimos a la pena que embarga a su familia. Que Dios les mande una pronta resignación. Pues aparte, a Carlos Pasarín le deseamos que descanse en paz, que Dios lo tenga en su santo seno por allá, porque pues no queda otra cosa. Nosotros vamos a tratar de seguir adelante. Pues el show sigue, no nos queda otra más que seguir trabajando un rato más, seguir al pie del cañón aquí mientras nos aguanten. Ya les dije el otro día que mientras nos aguante Iván. Estuvimos festejando el quinto aniversario, miren, ahora ya estamos empezando con el sexto. Entonces vamos a ver qué pasa. Dice que me acaba de llegar un saludo de por allá. Pues, no sé ni dónde está este muchacho, pero de Estados Unidos, al cual le mandé saludos yo hace en el programa pasado, a Miguel Ramos, muchacho de Fresnito, que hizo su historia como futbolista, y muy bueno el muchacho, y por allá pues una escuela. Y me acaba de mandar un saludo desde por allá, que están muy bonitos los programas. Yo quisiera que me los criticaran también, no nada más decirme que están bonitos, porque pues entonces me voy a crecer ya, ya le voy a decir, ¿sabes qué, Iván? Ya está muy bonito el programa, ya vamos cobrando, ¿no? Pero así pasan las cosas y vamos a tratar de seguir adelante. Vuelvo a repetirles con ese hecho lamentable de este muchacho, pero pues son las cosas que pasan. Sus compañeros le hicieron una despedida muy bonita, pero pues no basta eso, no basta eso, mejor estuviera él aquí sin despedidas. Pues vamos a pasar a lo que siempre nos trae por aquí ahorita, el fútbol de la Liga Empresarial. Esta liga que precisamente este muchacho ahí estuvo en esa liga dirigiendo y pitando, porque también al último fungió como árbitro. No nada más estuvo como futbolista los jueves. Entonces este fue el jueves 25 de febrero, donde la Aguacatera de los hermanos Rosales, pues volvió a ganar. Ya había ganado un juego, pero había perdido el inaugural con Aguascapi. Ganó el pasado y hoy vuelve a ganar 4-2 al vivero de muchachos del Chino. Vivero del Chino, 4-2. Y es que a mí me extraña que en verdad el vivero comenzó mal, recibiendo goleadas, ahora ya 4-2, pues ya mejoró según se ve en cuanto a goles. Se ve. Un segundo partido que se jugó también fue el Automotriz Castro y el Carpintería Pérez. Eran dos equipos que están jugando bien, también están jugando que terminaron parejos. Uno por uno se dio el marcador. Otro de los partidos, el Aguascapi jugando un partido de lo que es de líderes, porque estaban los dos de líderes, Aguascapi y Cusur, este equipo de los muchachitos estudiantes de Cusur. Muy buen equipo, puro muchachito joven. Y pues lamentablemente aceptaron un gol que fue con lo que ganó Aguascapi, porque pues, la experiencia de los jugadores de Aguascapi lo sacaron adelante. Otro de los marcadores que fue también un marcador feo, feo, feo. Los marcadores a cero goles son feos porque pues, no hay emoción, no hay emoción del gol, no llega el invitado, 0-0, Estrato contra Zapotlán. Y en el Zapotlán fue el partido, hombre, no pudieron ganar en su casa estos muchachos. Y el que se vengó de feo fue Muebles Cruz. Y ahora sí que de veras jugaron feo. Y no jugaron bonito, pero no ganaron. Y ahora jugaron feo y sí ganaron. Golearon 7-1 al Deportivo Márquez. Este Deportivo Márquez se llamaba antes Rolón.
Y era un equipo que por ahí lo agarraron unos muchachos nuevos y le dieron vida. Y se empezaron a jugar bien, pero volvieron a caer en el bache del que no pudo salir el Rolón, siempre perdiendo. Y otra vez volvieron a perder, ahora 7-1 con Muebles Cruz. El que ahora no perdió fue el Extintores Zapotlán. No perdió porque no jugó, ¿eh? No, porque no jugó, no era aquel que jugó y ganó o empató. No, estos muchachos andan mal, pero hoy no jugaron, no perdieron y esperan la siguiente jornada a ver cómo les va, a ver cómo le va en la siguiente jornada. La siguiente jornada también se les voy a dar ahorita mismo de este jueves, del jueves que viene, 4 de marzo. Es la jornada número 4, ¿ves? 4 de marzo, jornada 4. Válgame, esos son ya puros cuatros, cuatros. El vivero chino, FC, juega contra el Cusur en el Olímpico a las 21 horas, a las 9 de la noche. Mientras que el Aguascapi juega contra el Zapotlán en la Ramón Cuevas a las 5:30. Estos partidos de Aguascapi y Zapotlán siempre traen muy buenos resultados. Juegan muy bien los dos equipos, juegan a ganar, salen con ganas unos y otros. Y pues el Aguascapi en ocasiones ha caído con el Zapotlán. Simplemente por allá me parece, no recuerdo muy bien, que le ganó un campeonato. Le ganó un campeonato con un 1-0, por cierto. Y pues son los ayeres, pero a ver qué vienen las venganzas, a ver cómo les va ahora en este nuevo torneo, en este nuevo partido. Y pues esperemos que los pocos aficionados que asisten, 5 o 10, pues salgan satisfechos. Ya parece ser que la pandemia está cambiando panorama. Ya parece ser que está un poco mejor para los jugadores. Ya les van a dar un poquito de, ya creo que está luz amarilla. Y ojalá ya pronto venga la luz verde, porque ya en varias partes, en dos, tres estados, ya hay luz verde. Entonces, pues qué bueno, ¿eh? Que el semáforo se ponga en verde y ya se puede hacer un poco mejor las cosas. Mientras que la Aguacatera Rosales vuelve con sus ganas a jugar a las 5:30 en el Estadio Olímpico, enfrentan a la Carpintería Pérez. Pérez anda jugando bien, ya está retomando su paso y hay que cuidarse mucho. Los aguacateros de Rosales también traen un equipazo. Los dos son buenos equipos, esperemos un buen partido. Mientras que el Extintores Zapotlán ahora sí juega. Este jueves iba a jugar. Y pues a ver cómo le va, porque va contra Muebles Cruz, que acaba de golear. Y este partido se va a jugar en el Agustín Moreno. Es la cancha donde juega casi todos sus partidos el Muebles Cruz cuando juega de local. El partido es a las 5:30 y esperemos que sea un buen partido, a ver si los Extintores ya mejoran y dan mejor pelea, que puedan jugar mejor, que todo salga a pedir de boca para que ya los muchachos aficionados comiencen a abocarse un poquito, porque pues casi no va nadie, porque pues no los dejan entrar y pues todo sea pues por guardar el protocolo todavía, porque no estamos todavía al 100% para decir ya esto se acabó. Y a las 19 horas en el Estadio Olímpico, es el segundo partido de la tarde ahí, juega el Estrato FC Fútbol Club, que quiere decir FC Fútbol Club, para aquellos que no lo sepan, para que no lo entiendan, porque muchos dicen que quiere decir federación, que no, no, no. Normalmente dice Estrato Fútbol Club, pero a lo mejor algo otros equipos le ponen esas dos iniciales con otro significado. Van contra el Deportivo Márquez. Ese es precisamente el equipo que yo les decía yo, el Márquez, que pues trae mucho muchacho joven y pues ojalá y sepan defenderse y hagan un buen papel. Son los partidos que va a haber dentro de la liga de la Premier especial de los jueves, que pues se quedó un poquito corta de equipos, nada más tiene 11 y había 17, 18, luego bajó a 16 y ahora pues no crean, eso de la pandemia ha desmejorado todo el fútbol. La liga
La Liga Guzmanense también bajó mucho, ya le quedaron 53. Cuando la tomó este muchacho, Leonardo, había ciento y tantos equipos. Luego bajó, luego bajó, luego bajó y siguió bajando. Y ahorita hay 53. Si me lo aprendí de memoria, son nada más equipos 11 en primera fuerza, que es la especial. 11 en tercera fuerza, 8 equipos en tercera fuerza. Y ahí más los otros restos se dividen en dos, primera y segunda de grupo 1 y grupo 2 de veteranos. Mal, mal, mal número. Ojalá y este muchacho Leonardo le ponga más ganas a esto, porque pues le falta organización y ocupa también pues apoyo de todos los equiperos, porque pues él solo no va a hacer las cosas. Nosotros estamos por terminar nuestro primer round, le vamos a decir, a ver si aguantamos lo que le aguantaba al Canelo. Ahorita vamos a un corte y vamos a regresar enseguida. ¿Te vas a casar? Joyería El Troquel tiene los mejores diseños para anillos de boda o los regalos que quieras para un día especial, en oro de 10 y 14 quilates. Encuéntranos en Federico del Toro número 11 en Ciudad Guzmán, Jalisco, o al teléfono 341-412-1831. Joyería El Troquel. Vamos con el segundo round, porque yo creo que a veces nosotros íbamos a aguantar tres. Oigan, de veras, hablando de la pelea, ¿qué les pareció la pelea? En verdad, pueden llamar del teléfono que siempre les hemos marcado, es 120-11-24, sí. Es el teléfono del director Iván. Ahorita no les puedo decir del mío, porque, bueno, también pueden mandar un mensaje, ¿no? Lo podemos ver, lo podemos dar a entender enseguida. ¿Qué les pareció esa pelea? Yo para mi gusto, no sabré mucho de box, aunque me gustó mucho ese deporte, pero yo veo que no es posible que le pongan un boxeador que tiene 2 años sin pelear y que fue sparring del mismo Canelo. ¿Cómo es posible que a hoy ni de sparring le sirvió? Ahí me da risa porque le ponen ahí un meme del Canelo boxeando y un costal de papas con más unas patas ahí. Por favor, hombre, yo creo que es una burla para los aficionados al box, porque pues como ahorita ya recibió ofensas, burlas, del otro boxeador con el que va a pelear supuestamente el 8 de mayo. Es otro campeón al que se va a enfrentar, Sounder o algo así. ¿Cómo es posible que después de haber peleado diga él que va a hacer otra defensa? Yo pienso que si le ponen boxeadores como ese que acaba de noquear, el Gilberino o algo así,
puede pelear 20 peleas, puede pelear 20 veces durante el año, no 3, 4, 20. Porque, pues, ¿qué le dura a ese muchacho? Nada, ni las manos metió, no tiró. Se mira que tiró como 3 golpes o 4 y al aire. Ahora ya lo está retando este muchacho, Julio César, que también, pues, dicho sea de paso, puede ser otro bultazo también, pero ya lo está retando. A eso sí, le está poniendo una condición de pelear en 175 libras, que es las que él maneja, y el Canelo está manejando 168. Entonces, ahí mucha gente dice, no, pero que eso, pues, es un bulto también. Sí, yo comprendo, tal vez sea un bulto ese muchacho, pero peleando en su peso puede ser otra cosa. A lo mejor más bulto o más peleador. Ojalá y se den las cosas, a ver qué pasa y ya se podrá ver sobre el ring. Por imponer mientras, recibió una burla tremenda, hasta con un mandil y un obsceno ahí por ahí, echándole al Canelo. Pero son cosas que a lo mejor son por envidia, ¿eh? También porque el muchacho Canelo, pues, lo ha sabido cuidar, ha sabido ganar mucho dinero, y hasta eso, se porta de una manera muy amable, porque apoya a la gente, ayuda a la gente. Este muchacho, Julio César Jr., dice que él no va a cobrar, que no cobra. Bueno, pero si también dura 2-3 rounds, ¿para qué cobra? El otro se avivó y cobró por esos 3 rounds, algo así como, dicen, que más de 2 millones de dólares. ¡Ay, jole! Hasta para contarlos de a peso se miran muchos. Ni modo, así pasa. Vamos a darle un cambito, un giro a esta cuestión y vamos a pasar el fútbol de las muchachas aquí en Ciudad Guzmán. Dice que aquí ha habido un desorden por completo. Digo, para mí es un desorden. ¿Por qué? Porque se hicieron otros dos equipos, pero no se hicieron con gente que ya tenían o con gente que hayan hecho, sino que quitándole jugadoras a otros equipos para armar sus equipos de ellos. Eso no se vale, hombre. Dejen a las jugadoras que jueguen en un equipo donde salieron bien, donde estaban dando espectáculos, donde estaban dando el ancho en la cuestión del fútbol ahí. Pero pues con eso de que luego les ven patas de gallo y las jalan a otro equipo y ya empiezan a desmejorar los otros, eso no está bien, hombre. Pónganse a trabajar, agarren muchachitas jovencitas para que hagan ustedes un equipo con gente joven y que le den vida a todos los demás, que los dejen que las dejen crecer, porque pues se las llevan luego a otro y luego muchas de las veces hasta con engaños, que porque las van a llevar al fútbol profesional. No sueñen, por favor, miren, les voy a platicar algo. Cuando el fútbol estaba la FEJ aquí en Ciudad Guzmán, había un entrenador, ya murió, en paz descanse, un gran señor entrenador, Rafael Anaya, el Trivi le decían. Ese señor dijo, aquí en el fútbol profesional nada más hay dos clases de jugadores, el que sirve y el que no sirve. Entonces, ¿para qué engañar a las chicas que van a ir a jugar a un equipo de primera división, que van a ir a esto? No, por favor. Hubo engaños, pues, y están haciendo equipos, pues déjenlas que jueguen, hombre. Pero bueno, eso a mí no me interesa. Total, si las muchachitas se creen de que van a ir a jugar al fútbol allá, es porque se ven que tienen calidad. Si tienen calidad, qué bueno. Que vayan y prueben, y ojalá y sí tengan la capacidad suficiente y sí queden jugando en los equipos de primera división, porque en verdad hay jugadoras de primera división que no se les ve patas de gallo, dijo aquel. Pero bueno, ¿qué les parece si les voy a dar los resultados? El Spartan sección 80, que es un combinado Ciudad Guzmán y Tamazula, empató a 3 con el Milan, ese equipo que, como les digo, se acaba de formar. Y fíjense, le empata 3 a 3 goles con el Spartan, que es un equipo de jugadoras experimentadas.
trae jugadoras de que ya han sido seleccionadas por Tamazula, por Ciudad Guzmán, por Tuxpan. Pero bueno, 3-3, un resultado, aunque ganaron el punto extra mediante las penales. El Galaxy pierde con el Valle, con ese mental Valley Soccer, que de repente saca buenas jugadoras, de repente no trae nada, y pues así pasa. Le ganó 2-1 apretadamente, y vaya que Galaxy es un equipo muy bueno, de mucha buena formación, trae muy buenas jugadoras, pero a la hora de no fallan las cosas. El Unión Costi le gana 3-0 al Chelsea. Váyate, el Unión Costi pues no gana ni solo, pero ahora sí ganó, y qué bueno, El Deportivo Mendiola pierde 0-1 con el Zuni. Eso es el Zuni que ya tenía mucho que no se oía ganar, y menos el Mendiola, que acaba de ganar la semana pasada muy bien, con varios goles de diferencia, y ahora pierde 0-1 con Zuni. Ahora sí me imagino que las señoras Romero han de estar contentas, y vaya que es un equipo. Les voy a platicar una poquita historia de ese equipo, Las hijas de estas señoras Romero, Sofi y Blanca, sus hijas juegan fútbol y juegan con el equipo, y desde niñas, desde niñas, y juegan bien las chiquitas, juegan bien, pero pues a veces luego les hablan de otro equipo, pero estas no se han querido ir, han permanecido ahí. Rápidamente les diré que el Manchester perdió con el Amazonas 4-3. Y allá les dejé el último marcador, al último, porque es un marcador que de veras da quién sabe qué. El Atlas de recién formación le gana 15-0 al Deportivo GDL. El GDL pues es Guadalajara, que terminó en tercer lugar el torneo pasado, jugando muy bien. Hay muy buenas jugadoras, pero se le salieron varias, ya no se completan ahorita, y pues 15-0, ojalá y el amigo Fernando no se desespere, invite más jugadoras, se acomoden bien y sigan con el equipo GDL para rato, porque pues 15-0 a ver si suele desanimar a las personas. Vamos a otro corte y regresamos con ustedes. Somos la radio que te pone en movimiento. Movimiento. 4 países, más de 50 estaciones en México, Estados Unidos y Centroamérica. Aquí nomás somos la mejor. La mejor. Mágico Café, el original de Amacueca, te ofrece a la venta el mejor café de altura de la República Mexicana. Orgánicos, naturales, lavados, honey y especialidades. Además, puedes disfrutar de sus servicios en cafeterías y panini. Encuéntranos en Primero de Mayo. También tenemos venta de accesorios para café, termos, cafeteras, filtros, prensas y mucho más. Bien amigos, pues vamos a seguir nosotros con este rollo. Estamos platicando muy bien acá por fuera, porque pues a veces dice un hijo, está bien de todo esto por fuera. Y fíjense que qué bueno, porque hay que enviar, vamos a echar saludos de a 10 pesos, ¿qué les parece? ¿Ya? Cuando estábamos antes en la radio los cobramos a 20, no se crean, nomás decíamos de broma, y ahorita igual. Vamos a enviar saludos a mi amigo Alfonso González Aguayo de Amacueca. Vamos a enviarle por allá, que fue presidente de Chaluta también, que fue de los primeros compañeros que tuvimos en la radio, para estar en el Chamizal, en nuestro programa de fin de semana. Un saludo también al licenciado maestro Antonio Jiménez Díaz. Saludos, Toño, por acá nos vemos en Ciudad Guzmán. Ahorita, ¿dónde andas? Estar enviando saluditos así, aquí a esta gente de la Contreras Silva, por allá de Naranjitos, a la gente de Tamazula, a la gente de La Garita, a la gente de Contla, don Jesús, por allá, a Contla, a Concepción de Buenos Aires, también con profunda pena,
me uno a la familia de mi buen amigo Enrique Morales, que falleciera. Él fue cantante, primera voz en la banda Zarabanda, tantos ellos, mi amigo Felipe también, que ya pasó mejor vida al lado de Dios, Fernando, el Johnny, pues, se fue acabando la banda poco a poco, y pues, ¿qué hace uno? En verdad, da tristeza, tantos amigos, tantos muchachos que conocí ahí de ellos, que tanto me apreciaban y tanto los apreciaba yo, y los sigo apreciando a pesar de todo, porque todavía quedan muchos y están formando otra vez el grupo musical, es la banda Zarabanda, con puros muchachitos nuevos. Pues qué bueno, pues seguimos nosotros aquí al pie del cañón, todavía a ver cuántos años más nos deja Dios aquí, echando gritos y pegándole aquí con mi mano. Pues déjenme decirles una cosa, gracias a Ernesto Cárdenas, que me proporciona los roles de juegos y los resultados de la Liga Constituyentes, porque es mucho trabajo eso del resultado de la Liga Constituyentes, son 14 partidos, y este muchacho Ernesto anda al pie del cañón, y pues yo los pocos que veo, es uno o dos, y luego su muchachito también me da la mano por ahí con otros dos, el profe Raúl Rojas del Club Universitario, pues ese ya ni juega, ya más va y los ve y se va y le corre. Por cierto, hombre, me decían, no me da gusto, no me da gusto, al contrario, veo yo que muy triste el equipo de fútbol Diamantes, estos Diamantes de Zapotlán, que hicieron su primer partido en Autlán, les metieron 8-0. Es malo, pues, ojalá y enderece la nave este equipo, pues por las ganas que le ponen, quizás no los directivos, los jugadores le ponen ganas, y pues 8-0, como que, a ver, ojalá y no se desanimen, porque pues ya empiezan a decaer, y dicen, ya no voy, mejor, o esto, aquello, no, ojalá no, una derrota es una derrota, y a seguir adelante, muchachos. Aquí estamos nosotros todavía para servirles las veces que quieran. No voy a servirles yo como jugador, pero cuando menos pegando gritos y echando porras. Nos vamos con los resultados de la Liga Constituyentes. Esta liga que preside Gonzalo Castillo, Alberto Palacios, son de los dirigentes de esta liga que pues, se ponen ganas, ya tienen varios años ahí, y para sostener esta liga, pues empezó con 12. En aquel entonces Antonio González era el encargado, y otro muchacho que estaba en el Santos, y pues se fueron ellos, dejaron la liga, y dejaron la liga bien, porque pues lo que sea de cada quien, eran 12, ahorita son 28, 27, porque uno corrió. Bueno, pues entonces les decía yo, estaba en primer lugar, ahora sí me da risa por el nombre del equipo. No crean que yo les digo así, no. El nombre del equipo se llama Pinche Viejo. El señor ese tiene un negocio y así le puso, ¿verdad? Creo que tacos o tostadas, el Pinche Viejo. Y le gana 3-2 a los del Oro Verde. Me imagino que son aguacateros, Oro Verde. Les ganó 3-2 el Pinche Viejo. Vaya que está agarrando vuelo, ¿eh? El Santos ya está volviendo por sus aires, y le gana 3-1 al Necaxa. Buen partido, 3-1. Nomás que ya empezamos con pendientes, el Atlas Karma ya pidió permiso para no jugar contra Mendiola. El Tapimuebles pierde 2-4 con el América. Ese América que ve que está ganando la primera, y también él, ojalá él no pierda como perdió el América con el Atlas. Pero bueno, todo pasa. El Vistahermosa le gana 5-1 a Tigres. Tigres, que es el que vive en primer lugar, lo parte este muchacho del Vistahermosa, que son puros muchachos jóvenes, que les dicen la tropa juvenil del Vistahermosa, 5-1 a Tigres. Otro permiso, el Bugambiles pidió permiso para no jugar con biopapel, se van al pendiente. Y el partido que gana el Universitario, al equipo que se retiró, al Atlético San José. Y ahí en más siguen los partidos ya jugándose. El Deportivo Castañeda le gana 3-0 al Deportivo Aces.
ese as estaba muy bien y ya ahorita ya parece que empieza a aflojar. El que sí fue y puso una pela, fueron los de la FIFA, el FIFA, y nada de corrupción, ¿eh? FIFA le gana 14-0 en su propia cancha al equipo Antorcha, o sea, al equipo de la Antorcha Campesina. Y el Galaxy le gana 7-0 al Milan, buenos partidos, buenos muchos goles. El Altoona le gana 5-2 al Unión, buenos partidos, buenos goles, muchos goles, estamos sabiendo. El equipo Loros, vaya que dejan cantar el Loro, ahora sí, le ganan estos muchachos 3-1 al Spartan. El Loros que no se ganaba ni solo, estos muchachos bicicleteros le pusieron ahora sí sabor al caldo, y el Loro así está respondiendo, está cantando bonito. 3-1 al Spartan. Los Ángeles le ganan 3-0 al Tigrillos, y el Deportivo Madero termina perdiendo 2-4 con el Pachuca. Pues hombre, es extraño, pero se están dando muy buenos resultados, y pues es como todo. Aquí les mencionaba yo un tantito eso de la Antorcha, que perdieron ahí con la Antorcha, que perdieron los de la Antorcha por muchos goles, 14-0. Pero dice, ¿cómo son las cosas? La Antorcha tiene una cancha muy bonita. Esa cancha, me imagino que le están queriendo sacar provecho, o le están sacando provecho, no sé, no me consta nada. Cobran por jugar ahí o no cobran, a lo mejor la prestan gratis, y sería una cosa en beneficio del fútbol de Ciudad Guzmán. ¿Por qué? Porque pues de por sí las canchas que hay en Ciudad Guzmán ya no se ajustan. Tienes que andar jugando a las 2 de la tarde, pues ya muchos no quieren jugar. Yo pienso también que por eso muchos equipos de la Liga Guzmanense se están retirando. Porque los domingos jugar a las 2 de la tarde, pues ya no, pues tienes que comer, tienes que bañarte para ir a ver la novia, para dar la vuelta, pues como quiera que sea, yo que pienso que ya por eso no quieren. Y la cancha de la Antorcha, pues estaba sirviendo de mucho, ahí estaban jugando esos muchachos del Diamantes de Zapotlán. No sé qué pasó, no me han podido dar, pues yo he querido comunicarme con este muchacho de la Antorcha, ojalá y oiga el programa, lo vea, yo he querido comunicarme con él, a ver qué pasó de cierto con eso. Dicen que le pidieron la cancha, y entonces este muchacho se fue y solicitó el Estadio Olímpico, se fue a jugar ahí al Estadio Olímpico, empezó ahí, pero luego llegaron los dueños de Santa Rosa, sino los que juegan en el Santa Rosa, que son los masoqueros, y los quitaron de ahí también, les pidieron ahí porque pues, iban a jugar ellos. Tienen derecho, tienen derecho los equipos profesionales, porque de acuerdo a lo deportivo, según la categoría, es el que va teniendo primicia en una cancha de fútbol. Por ejemplo, si yo entro con una segunda división, entonces tengo que pedirle permiso a la segunda que tiene más solteros. Si ellos aceptan que pueda yo jugar aquí, se acepta. Si no, se va a otro lado. Entonces, si hay una categoría superior y requiere registrar una cancha, entonces sí, por ser de más categoría y una cancha municipal, puede registrarla. Pero vuelvo a lo mismo. Por ejemplo, los equipos amateur que hay ahorita, pues no tienen el derecho completo para estar jugando ellos, estar jugando los otros, y no. Hay que reconocer que, por ejemplo, más solteros le está metiendo mucho dinero al estadio, pero a la vez estaba buscando recuperar, desde luego, con las entradas. Lamentablemente la pandemia, volvemos a esa misma pandemia, hijo de la mañana, nos tiene tensos. A raíz de la pandemia, pues ya no los dejaron cobrar, ya no los dejaron entrar aficionados, ya no hubo chance de que recuperaran algo de dinero. ¿Cómo le están haciendo para sostenerse ahorita? ¿Quién sabe? Ojalá y no se enfade el dueño, los dueños, de estarle metiendo dinero bueno al malo, porque pues están jugando, le están metiendo mantenimiento al estadio, le están metiendo arbitrajes,
todo eso, todos esos gastos, cuando salen fuera tienen que pagar comida, tienen que pagar fletes, tienen todo eso, y no hay manera de recuperar ahorita nada, no se puede recuperar, ¿por qué? No hay entradas, ¿cómo vas a recuperar ahorita? Nada se puede hacer. Pues creo que se nos está llegando el tiempo, y este fue nuestro último round. Acuérdense ustedes que al tercer round ya no salió el S. Gilderín. Nosotros tampoco ya vamos a salir al cuarto round. En este round nos vamos también. Y pues, ¿qué más hacemos? Ya, y aquí sí también ya nos llevamos la bolsa del triunfo, ya que aquí nos quedamos. Bueno, amigos, los espero la próxima semana. Para la próxima semana tengo un psicólogo que me va a acompañar. Eso espero que no me falle, pues ahí lo tengo muy cerquitas. Ahí lo tengo muy cerquitas, ya le dije yo de qué se trata. Vamos a hablar un poquito del bullying, vamos a hablar un poquito del racismo. Y pues no sé qué temas traiga él también más, porque pues trae muchos temas, ¿eh? Trae muchos temas. Y pues vamos a ver qué nos platica él. Esperemos que no nos falle. Vuelvo a repetirles, lo tengo muy cerquitas para que no me falle. Estos muchachos, yo ahora pues les doy las gracias de todas maneras, pero no sé por qué no hayan venido. La verdad es que muchas veces no sabe uno por qué. Está muy trabajoso para llegar aquí donde estamos ahorita en la oficina, ¿eh? Está muy trabajoso. Yo, por cierto, me andaba cayendo. Pero bueno, no pasa nada. Esperemos que todo se nos dé bien de aquí para adelante. Y muy buenas tardes, pasen ustedes. Muchas gracias por acompañarnos. Sobre todo, vuelvo a repetirles, gracias a todas las personas que nos acompañan siempre. Y sobre todo, un abrazo a todos los alrededores. Y todos, critíquenme también, por favor. No nada más me digan, oye, qué bonito programa. No, díganme, te le falta esto, te le falta aquello. Hazle esto, haz aquello. Porque muchos dicen, oye, está bien así. Qué bueno que sea así. Vamos a ver si la próxima semana también, después de que esté con nosotros el psicólogo, vamos a ver qué traemos. A ver si traemos a alguien de básquetbol, alguien de béisbol, porque ya no hay de eso nada. Vamos a ver qué. Y a ver qué opinan de que le pusieron, dice, de una duela flamante al Gimnasio Gómez Morín. A lo mejor van a traer algún equipo profesional. Acuérdense que ya hubo uno que se llamó Mazorquero también, otro se llamó Laguneros, y muy buenos equipos venían de profesional. A ver si viene otra vez de eso, porque si no, ¿para qué quieren tanto lujo en la cancha esa? Se los dejo de tarea, diría un gran amigo mío. Bueno, amigos, me retiro, nos retiramos, gracias y hasta la próxima.